Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde estéis. Me confirmáis que me estáis escuchando bien. Me dio tiempo por ir por un vasito de agua, gracias a nuestros compañeros de la mentoría que nos enganchamos a hablar por el Discord y echamos una horita extra ahí de charla, que creo que estuvo buena también. Pero corriendo. Aquí dejadme un pequeño traguito de agua. Y arrancamos. Listo. Paso a saludar y a hacerlo primero. Querido Miguel Ángel Sosa, esa pole, te estás haciendo el nuevo poleman de YouTube. Antonio López, José Plácido, Carles, Sofía, ¿qué tal? Hoy faltaste a la clase, ¿qué te pasó, Sofía? Al ratito, los que no hayáis podido estar, mandáis porfa un correo y os mando el vídeo, ¿va? En cuanto Javi me lo haga llegar, yo lo mando. Buenas tardes a todos, Walter Sepúlveda, Framar, Fabián, Carles, Zule, Fergón, Germán, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todos, Fabián? Leandre... ¡Ay! Mi gracias, mi Javi. Qué amable. La expresión es genial, dice. ¿Cuál de todas? Miki Sosa dice, perdón por el rollo. No, hombre, al contrario. Un gustazo. La verdad que lo hemos pasado bien porque era un ratito bueno. Fue un ratito bueno y un ratito de plática que está bien, ¿no? Siempre los ratos de plática a veces también. A veces echo de menos esos live de charla más tranquila que teníamos en TikTok. Yo creo que volveré a ellos. Porque también están divertidos, ¿sabes? Un poquito de charla, un poquito de plática, está bueno. Pero es que además en Discord, con la posibilidad de preguntar sin tener que estar leyendo, está más divertido todavía, ¿verdad? Así que... Y dicen que parece que para arriba todo después de la FOMC, pues es que no me ha dado tiempo a ver las minutas. Estábamos en otras cosas y no me ha dado tiempo a ver las minutas. Ahora al ratito le echo el vistazo, ¿va? Bueno, hoy tenemos un día divertido. Se me cruzó en el texto que íbamos a hablar de 10 monedas pedidas por los suscriptores. Hoy los suscriptores no van a pedir monedas. Vamos a hacer solamente las que habéis pedido por Soy RGB y veremos otros mercados. Y otros mercados lo vamos a ver con un exchange en el cual se pueden operar otros mercados, además de criptomonedas. Que estoy evaluando, que estaba ahí dudoso si mostrarlo o no mostrarlo, porque todavía estoy en cierta evaluación. Tiene cosas que me están gustando mucho, bajos spreads, tiene algunas cosas que me están gustando bastante, pero sabéis que no soy de recomendar hasta que no conozco algo bien. Pero de entrada me ha gustado bastante, ¿vale? Así que por ahí. Dicen que 0,75, 0,50, así que nada, nuevo. Hombre, Carles, en un momento estuvieron pensando el 1%, así que el hecho de quitar de la ecuación el 1,50 es buena señal. El 1, perdón. El 1,50 ya sería demasiado, ¿no? Entre 0,50 y 0,75 sería ya creo que un poquito de buena señal, pero vamos a ver. ¿No? Ya sabéis lo que pasa, lo que nos ocurre. Muy buenas, Isadingo, ¿cómo estás? Bueno, comparto en mi pantalla secundaria y verde y bonito, pero ayer saqué un short muy rico de Bitcoin en la noche, muy rico, y hoy vuelve a empujar para arriba. Vamos a ver hacia dónde vamos. Por lo pronto, algunos activos sí están bien golpeaditos, algunos activos sí se están llevando un buen madrazo. El salto para arriba del euro dólar que lo estábamos esperando para poderlo operar, y de hecho lo estoy operando, y ahora lo vais a ver porque vais a ver la posición en abierto. Así que ahora la trabajamos y la vemos. Bueno, mercado verde, como digo, algunos con un poquito más de fuerza. Recordad que los niveles que tenemos como importantes son los que no tenemos que perder. Ya sabéis que hay ciertos niveles que no tenemos que perder y ahora los vamos a echar el vistacito. Nos vamos al zoom de operaciones. Y vemos, a ver, dejadme que cargue porque estábamos viendo otra cosa y ahí se quedó eso. Tiki tiki ti, listas de seguimiento, Bitcoin. Gracias, Jali87, por suscribirte. De nuevo, que estás renovando tu suscripción. Recordad que las suscripciones de Prime hay que renovarlas manualmente, ¿vale? Bueno. Bitcoin, gráfico de 4 horas. ¿A dónde vamos?
Pues a lo que dijimos el otro día. Uy, qué grande se pone esto. Como estaba muy planito, se pone muy grande. A ver, déjame que lo vuelva a cargar, que si no, se me va todo. Se me va el volumen y se me va todo. Dame un segundito que lo vuelva a cargar. Bitcoin, gráfico de 4 días. De 4 horas, perdón. Estamos dentro del canal. Recuerda la zona de compresión anterior. Estamos recomprimiendo y empujando con un poquito, parece que de fuerza. ¿Qué tenemos que empezar a vigilar en 4 horas? Aunque la divergencia no va a ser fácil de encontrar ni de ver. Lo único bueno es que la puedes encontrar del lado contrario, ¿vale? Sí, ahí estamos. Bueno, de momento seguimos en una posición muy de rango, pero recordad que cada vez que hemos entrado en la parte alta del canal, cada vez que hemos entrado en la parte alta del canal, nos ha empujado hacia arriba, ¿vale? Cada vez que hemos entrado en la parte alta del canal, nos ha llevado hacia arriba. Así que si se confirma esa máxima de entrar en la zona alta del canal, tenemos un precio objetivo a buscar de 21.620 en el día de hoy, en este momento. Estamos en una zona interesante. Recordad que estar entre ambas EMAs es compresión de precios, compresión que también nos está dando el squeeze moment, y aquí podemos tener la salida. DMI ADX en un nivel bajo, 19, cualquier V que nos muestre el DMI ADX nos significará empuje alcista. Valores a controlar, no perder la EMA, por supuesto, eso sería el punto más negativo que podríamos tener ahora, no perder la EMA, y el 21.600, que es la ruptura de salida del canal. No creo que con los volúmenes actuales y con las fuerzas actuales tengamos fuerza para romper el canal por arriba, pero que este trade nos lleva a 21.600, 21.400, 21.200, según vayan pasando los días, sí, es correcto, ¿vale? Así que nos parece interesante. La EMA de 25 está cerquita de cruzar el último punto. No sé a qué punto te refieres, Javi. Así que vamos a empujar. Yo creo que tenemos en gráfico de 4 horas una situación moderadamente alcista. Moderadamente alcista, pero con muy poca fuerza. Yo le veo más posible para tocar el 21.600, rechazo. Y si ahí, si en esta zona de aquí no nos entra volumen, a empezar a jugar a los shorts de nuevo. De momento a buscar de nuevo los 19 o volver a buscar ya pues la parte baja del canal, que la parte baja del canal ahora sí está en chino, ya están 16.000, así que imagínate si buscamos la parte baja del canal. Pero el dibujo se está pareciendo mucho, 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 mucho a este que hicimos aquí, mucho, 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 con nuevos soportes y con tomas de decisión de o nos vamos para arriba o rompemos para abajo. Y recuerda que en la próxima reunión de la FOMC aquí tienes la caída para abajo y el siguiente movimiento. Así que estamos en una zona intermedia, en el paso del desierto, y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Pero controlar estos dos precios. En gráfico diario, poco cambio en gráfico diario. A punto de perder la siguiente envolvente. Y si perdemos la siguiente envolvente, rango o caída. Que esto es así de sencillo. Si no cumples esta envolvente, ya te vas nada más que a buscar esta. Y será un rango establecido de aquí a aquí. Tu operación se va a limitar entre 21.500 y 19.054. Punto. Y ya está. Y en gráfico diario, os digo de verdad que tenemos un Bitcoin a un nivel tan noble y tan sencillo de operar, que es básico. Bajista, rango o caída. No hay señal de cambio de tendencia. Para ver cambio de tendencia tendríamos que empezar a ver cómo el precio se va por aquí por encima, rompe EMA, empezamos a dar una señal. De momento lo único que estamos dando señales es de acortar el paso a esta tendencia principal. La tendencia acelerada primaria aquí la tienes, esta primera que nos sacamos por aquí, ¿vale? Y ya la hemos roto, ¿vale? Oye, Rafa, pero no hay una... Sí, es que esta es otra acelerada primaria, pero esta acelerada primaria la tienes aquí, ¿vale? La tienes aquí. Hoy que vieron en... las tendencias, os sirve de caso de estudio, ¿vale? Tendencia acelerada primaria, aquí se rompió. Este puede ser un pullback para seguir empujando, pero aquí tenemos una zona de definición muy clara. Aquí o vamos para arriba o indefiniblemente volvemos a buscar los 19. Aquí no hay término medio. Si no vamos para arriba y atacamos ya este 21.500, que lógicamente se puede mantener por estar dentro del canal, nos vamos para abajo.
Está muy lejos de la subyacente, dice Sergio. No, no está tan lejos. O sea, al estar viendo lejos, porque estamos así en gráfico diario, si te vas a gráfico semanal y ves la subyacente, mira la subyacente donde está. Ni tan lejos, ¿verdad? Aquí ya no la ves tan lejos. Lo que sí estaba lejos era aquí. Aquí sí estaba muy lejos. Aquí sí no nos quedaba más camino que irnos para abajo, ¿vale? Aquí sí no nos quedaba más camino que irnos para abajo. Venga, pues ya que cargamos semanal, vemos la semanal. Muy buenas, Albisol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Albisoy, perdón. En semanal nos sigue demostrando posible cambio de tendencia en semanal, pero recordad que lo mismo nos hizo aquí, ¿eh? Recordad lo mismo que nos hizo, y la verdad viene la semana próxima, ahí es donde viene la verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que tenemos que vigilar más importante, si este volumen es verde, que se me vaya por aquí por encima de esta roja, y si es rojo, que se me vaya por debajo de este verde, de esta roja anterior, punto. Si no vemos eso, para mí lo único que me está marcando es confirmación de tendencia. ¿Y dónde se dé la vuelta al excuse moment? Es lo único que nos importa ahora mismo. Este volumen, ¿dónde se dé la vuelta al excuse moment? Y no perder, por supuesto, este 19.500, que es el soporte. Los 19.500 es el soporte. Es el fondillo de ese gallumbo gastado, es el punto. Pero no podemos saber, ¿vale? Dice Javi, ojalá confirmes que te gusta ese exchange para tenerlo todo en un exchange y poder operar y pasar dinero de un mercado. Yo siempre recomiendo no tenerlo todo en un exchange, en un broker. Yo siempre recomiendo varios, pero si funciona tan bien como parece que me está gustando, puede ser una buena opción. Rafa, ¿el rally alcista aún lo ves posible o ya debería de haber empezado? Ambas cosas son posibles. Debería haber empezado y lo sigo viendo alcista. Chapapoto dice, hostia, qué explícito con lo del gallumbo. Es que ya es una... Ya es una analogía que utilizamos aquí muy seguida en el canal, ¿no? De cuán de fuerte es ese soporte, ¿no? Pues el gallumbo gastaico ese ya que ya ves, que ves Madrid de fondo. Ahí está. Ignacio Santana, te acabas de ganar un nuevo suscriptor desde Barcelona. Muchísimo talento. Muchísimas gracias, Ignacio, por ese comentario. Bueno, y bienvenido, Ignacio. Si no nos conocías, te mando un fuerte saludo y te animo a que te subas a Telegram y a Discord, que mantenemos una comunidad pequeña, petit, pero activa y muy buena. Y muy, muy buena la comunidad, la verdad. No he visto comunidad, sobre todo, de no tanto interés por cada uno, sino por apoyo a la comunidad, y eso me gusta mucho, ¿sabes? Que todos estamos parejos en la comunidad y todos hablan y todos dicen, y nada de yo soy lo que digo y esto es así. Aquí la gente habla y sin ningún tipo de cortapisa, ¿vale? Siempre que haya respeto. Bueno, poco más que deciros del Bitcoin hoy. En 4 horas está ligeramente alcista, en diario está marcadamente bajista, así que no operes contra tendencia. Y ya sabes, yo los shorts los abro con mucha más alegría que los longs en este momento, ¿va? Así que ahí está el tiro. ¿Alguna duda que tengáis sobre lo que hemos hablado sobre Bitcoin? Loser Z, hoy no habla Powell. Hoy solamente son las minutas que se publican. Nadamente las minutas que se publican. Así que ahí lo trabajamos, ¿va? Y de hecho no he tenido oportunidad porque justo se han publicado cuando estaba empezando y no me ha dado tiempo a verlas, ¿vale? Bueno, ¿dudas que nos queden sobre lo que hemos hablado de Bitcoin? ¿Alguna duda, alguna dificultad, algo que destacar? Ninguna, ¿no? Bueno, pues déjame que cargo las monedas que habéis pedido a través de Soy RGB. A ver, que abro el iPad. Que habéis pedido a través de soyrgb.com. En el área de votación de monedas, déjame que abra Dropbox. Cargo las monedas que habéis pedido. Se ha actualizado, sí. Abro Microsoft Excel. Leí que sí iba a hablar Powell. A ver, puede haber una comparecencia, pero no relativa a las minutas. Eso es importante. La comparecencia de Powell no tendría que ir vinculada a las minutas. Puede ser otro tipo de cosa. Solo lleva comparecencia aplicada a las minutas cuando es oficial a través de los estados, de algo que hayan publicado o de una comparecencia oficial a través del O sea, que sea a través de la Fed, que sea una comparecencia de la Fed, no personal suya, ¿vale? Puede hacer una comparecencia personal suya, pero hoy no estaba prevista comparecencia oficial de cara a la Fed.
Se extraña ver los live, a ver si me acomodo. Pues Sofía, nos quedan muy pocos live esta temporada. Nos quedan live esta semana y la que viene, y la que viene no entera. La que viene creo que solo va a haber live lunes y miércoles. Así que, como mucho vamos a tener algún flash, como mucho vamos a tener, algún live de TikTok, como máximo, ¿eh? No va a haber para más, desgraciadamente, o afortunadamente llega el verano. También hay muy poca gente ahora, a duras penas juntamos 60, 70 personas en los lives, o sea, también es época que la gente también descanse de mí, yo descansar de la gente y la gente de mí, que eso también es bueno. Bueno, ya tengo aquí las monedas que habéis pedido y empezamos por un Cardano. A ver si me apaño bien porque esta mesa es más complicada que la otra. Aquí lo veo. Cardano. Cardano en gráfico diario. Vosotros ya sabéis lo que os voy a decir, ¿verdad? Ya, lo bueno es que ya sabemos lo que os voy a decir. No rompe la tendencia, no rompe la EMA. El caso de que me rompa esa tendencia, yo no lo voy a operar. De hecho, está un poquito distinto en uno de los exchanges, pero bueno, vamos a manejar this one. Vamos a manejar esta. En caso de que... ¿Esta es Kraken y esta cuál es? Binance, vamos a utilizar esta. En caso de que rompamos la tendencia, no la voy a operar. No es una entrada para mí clara, ya sabes, en ruptura o en el pullback. ¿Por qué no es la entrada clara? ¿Quién me sabe decir? Venga, ¿quién me sabe decir? Rápido, 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 rápido. ¿Por qué la entrada no está clara? Primero, lo voy diciendo, para que la gente, mientras va contestando, tenga opción de no perder mucho tiempo. Squash moment, prácticamente plano. Sí, compresión, pero prácticamente plano. Mal asunto. DMI ADX, de momento no me hace la V. Lo bueno es que está muy bajito, con lo cual, pues, en cualquier momento nos puede empezar a tomar fuerza, pero necesito una V aquí con velas alcistas. Y tercero y más importante, no rompe la EMA. Entonces, aquí hacer una operación de entrada para mí está muy justa. Oye, me va a cambiar una nueva, me va a dar una nueva posición, me va a dar una tendencia principal, secundaria. Pues probablemente me haga una secundaria nueva. Pero de ahí a poder entrar, muy complicado. Simplemente pues vigila a ver si alguno de estos indicadores, ya sabes tú, squeeze moment que no está tan planito, DMI ADX haciéndote la V, y atacar la EMA, podríamos dar puntos de entrada muy interesantes. Pero si no se produce eso, así que ya sabes, abre tus ojos y vigila esta zona de aquí. Y a partir de aquí, pues ya lo que esté pasando con el squeeze moment, DMI ADX, volumen, algo que nos confirme la entrada, ¿vale? Pero de entrar ahora mismo, nasty de plasti. Segundo, AVAX. Segundo, AVAX. Están todas muy parecidas, ¿eh? Acercándose. Mirad, esta línea de tendencia. Tú dices, oye, Rafa, la línea de tendencia esta que tienes aquí, que es una principal, no me sirve de nada. Tengo esta otra principal que me arranca desde mucho más atrás y que está lejísimos por el castigo que tuvo AVAX, ¿vale? Por el castigo que tuvo AVAX. Imagínate, hasta que podamos romper esa línea de tendencia. Nos pueden dar las mil limonas. O sea, esto tiene muy poco peso, por no decir ninguno. ¿Pero qué tiene peso? La EMA. ¿Estamos acercándonos? Sí. El volumen empieza a ser volumen de llenado, que es el volumen que me gusta, ya sabes, con subidas relativas respecto a la vela anterior, y la vela de hoy de volumen, tal vez la barra de hoy de volumen, tal vez hoy nos dé la vuelta a la anterior, o sea, sea un poquito superior. Sería buena señal. Observar letanía sobre la EMA. ¿Para irse para arriba? No, para irse para arriba no. Si el mercado se pone un poquito de cara, tal vez sí, pero letanía, letanía. ¿Y cómo funciona la letanía? Pues si mañana nos vamos por encima de la EMA o en el momento de ruptura de la EMA vemos que entra volumen, podemos entrar. Pero no antes, ¿vale? No antes. No hay que precipitarse, porque para mí esto, para mí personalmente, esto tiene una cara de toque a la EMA para seguir cayendo. Por lo planito que está el squeeze moment, por el DMA DX que no se da la vuelta. Al menos un movimiento más de compresión para volver a buscar los 15.66 lo veo muy probable. Lo veo muy probable. Siguiente moneda. DOT. El mismo dibujito, por eso es importante que las rupturas de tendencia no nos están dando todavía la entrada. El mismo dibujito que estamos viendo con las anteriores. El squeeze moment prácticamente plano, DMI ADX muerto,
con poco volumen y sin fuerza para poder atacar. Entonces, si Dot ataca a la Emma, tal vez hagamos letanía. Pero fíjate que en Avax lo veo probable. Veo un 3 de... si el 3 perfecto es un 10 y el 3 imperfecto, o sea, imposible es un 0, en Avax es un 6, rompiendo la EMA. En Dot, aun rompiendo la EMA, le doy un 3. O sea, le veo muy pocas posibilidades de entrar. Sin volumen, sin fuerza, le pasa algo parecido a Solana. Están todos los Ethereum Killers están jodidos ahora mismo. Perdón por mi francés, pero están todos los famosos Ethereum Killers bien, con el chile bien dentro. Están bien fastidiados. Ethereum. Bueno, sobre Bitcoin, un poquito mejor sobre Bitcoin, y lo mismo, parecido. Está en compresión. A ver, ¿ya tenemos posibilidad de dibujar caja de compresión? Sí. Oye, pues vamos a dibujar la caja de compresión. ¿Desde dónde? Desde aquí hasta aquí, ¿vale? Ahora mismo estamos dentro de la caja de compresión, ¿no? Vale, es una caja de compresión pequeña. Hay muy poca volatilidad, está el squeeze moment prácticamente plano, pero tenemos una caja de compresión. En el momento que tú tengas un sprint en el lado correcto del squeeze moment, que sabes que estamos en el lado correcto del squeeze moment, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos en el lado correcto, ¿vale? En el momento que tú tengas un sprint aquí, y si además viene acompañado de la V en el DMI ADX, que recuerda que el DMI ADX te está engañando por la posición. El DMI ADX, su posición es esta de aquí, que es que el movimiento ese te lo clava. Si aquí tenemos una V, que está arriba todavía, pero si aquí tenemos una V y fuerza con sprint, lo que sería ideal es que continúe la compresión 2-3 días más, que le acerca la EMA. Ahí el sprint y ahí tenemos la salida. Entonces, si tienes 2-3 días más de compresión, ahí tienes el salto. No hay forma de dejarlo fijo abajo. No, bueno, por lo menos en Brave, si la hay, no funciona. Brave, hay muchas cosas que este tipo de funcionalidades no van bien. No sé si en Chrome funcionarán bien, pero en Brave te aseguro que no. Ya hablo Powell, lo van a pasar en vivo. Vélez, como decía, que yo sepa, hoy no hay. O sea, lo que hubo es las minutas de la FOMC, sí, pero no hubo evento oficial de la FED, ¿vale? De todas formas, déjame. Que tengo aquí, si tengo aquí en este otro ordenador, tengo el canal de la FED. Dame un segundito. Dame medio segundo, porque ya lo habéis preguntado a varios y ya me he empezado a dar la duda. No creo. Otro. Aquí tengo. Ni si no, en Bloomberg. Vamos a ver, dadme un segundito, que lo confirmo. No. Confirmo, no hay comparecencia. No hay comparecencia, ¿vale? Aquí está directamente lo que están haciendo, un especial sobre Argentina y sobre la deuda del Tesoro y los cortes de los subsidios en Argentina. Se va a poner, mi querida Argentina, se va a poner bien calentita. Gracias, Fantorraz. Suerte en ese trabajito. Ok, continuamos. Continuamos con Ethereum. Ya sabes, lo que necesitamos es 2, 3, 4 días más de compresión, que siga creciendo, que nos acerque aquí y la velita, la crucita blanca por esta zona de aquí. Y ahí sí tenemos el sprint. Si no se produce eso, como máximo toquen la EMA para seguir cayendo. Ni más ni medios. Crisis en el gobierno de Argentina, crisis en el gobierno del Reino Unido. Yo veo dimisiones interesantes. El follón se está poniendo muy feo y muchos van a querer salir corriendo. Phantom. Igual, no rompes EMA. Squeeze moment plano. Aquí no hay nada que hacer. Si es que aquí no hay nada que hacer. Que sí, que ya está el DMI ADX cerquita a darse la vuelta. Sí. Pero hasta que no se dé la vuelta. Además está en el punto 21, que es un lugar perfecto para que se dé la vuelta. Pero que hasta que no se dé la vuelta, aquí no tengamos la V y un poquito de señal. Esto es muerte aquí abajo. Muerte aquí abajo hasta que venga una volatilidad fuerte relacionada con una noticia, subidas de tipo de interés o cualquier cosa de eso. Entonces ahí es donde viene el golpe. Pero de momento, Phantom, nada. KuCoin, la desaparecida, la que ahora todo el mundo odia. Primero era lo mejor del mundo y ahora es lo peor del mundo. La querida KuCoin. Ahora que todo el mundo habla mal de KuCoin, pues ya voy a empezar a hablar bien de ella, ¿no? Cuando era el cañón que todo el mundo quería, yo hablaba mal, ¿no? Y ahora que el cañón ya dice que se empieza a recuperar, o sea, que el cañón ya era muy bueno, ahora voy a empezar a decir yo que me está gustando, ¿vale? Ya sabéis que... Muy buenas, Eric.
Ya sabéis que soy el espíritu de la contradicción. Mi mamá me decía, dime de qué hablamos y te diré a lo que te opones y qué razón tiene. El espíritu de la contradicción. Ahora que todo el mundo habla mal de KuCoin, voy a empezar a romper una lanza a su favor. Bueno, como activo sigue muy castigado, no hay ninguna señal. Acabamos de romper la tendencia acelerada secundaria. O sea, nada, no es que sea esto como el punto. Pullback para salida. Pues puede ser operable, pero con un squeeze momentán plano y con un sprint todavía. O sea, necesitaríamos ver movimiento de compresión, necesitaríamos ver algo y que se dé la vuelta el de media de X. En este momento yo este pullback para mí personalmente no es operable. Otra cosa es que ya rompamos el 10.34 y empezamos a ver operaciones ahí. Pero para mí este pullback no es operable. ¿Y por qué no es operable? Porque ni squeeze moment está en el lugar que me gusta, de media de X tampoco está en una posición que me gusta, poco volumen y sin compresión. No hay forma. Eres un rebelde, sí, siempre fui un rebelde. Así me luce el pelo. Si fuera por entrar más por la cómo funcionan las cosas, probablemente me iría mucho mejor. Mucho mejor. Pero bueno, ahí ni modo. Siguiente, Luna. Luna lunera. ¿Qué queréis? ¿Que rescatemos Luna? No, pues que ni tengo Luna aquí. Será Luna C, ¿no? Ya la que... Cripto. A ver, ¿de verdad queréis ver Luna? ¿De verdad queréis ver Luna? Gracias, Josvensky Hernández, por suscribirte. Te mando un abrazote. Estamos muy cerca de los 5.000. Ya estamos muy cerca de los 5.000 suscriptores en YouTube. A ver quién falta. Aquí no hay nada que ver, la verdad. No sé qué queréis ver de Luna, personalmente. Pero pues nada, naica que ver. Por algo estaba quitado ya de aquí, de la colección. Miota. Hoy se está comportando algo mejor que Bitcoin. Pero vamos, seguimos complicados, ¿vale? Seguimos complicados con IOTA. No rompe la EMA. No tiene nada de volatilidad en el squeeze moment. Sí, zona de compresión que dijimos el otro día, pero está en la zona baja, en la parte baja de la compresión. O sea, la compresión la tienes de aquí a aquí. Y estás en la parte baja de la compresión. Y con un squeeze moment prácticamente plano y un DMIA de X que no hace... Hombre, Pirixin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no hace la vuelta, pues mal asunto. Yo con IOTA ahora mismo te digo, a menos que no sean operaciones a muy largo plazo, basadas en un holdeo, esperando una recuperación y sobre todo una utilidad industrial de este activo, que es su principal valor, yo la verdad que en IOTA para hacer trading, ni para el short, porque la veo muerta, la veo sin volatilidad, ¿vale? Y sabéis que es un activo que personalmente me gusta mucho. Rune, hombre, Rune, hoy la revisamos en la mentoría a la querida Rune, y ya que la revisamos, pues la tenemos por aquí, ¿no? Está muy bajo en su movimiento, ¿vale? Recordad que está cerca de los mínimos. Este es otro Rune, no es el que vimos en, o sea, es otra visión, no la que vimos hoy. Está muy cerca de su mínimo relativo. Recordad el mínimo relativo que se traza en los últimos 3 meses. Muy cerca del mínimo relativo y muy lejos de su mínimo relativo y de su, perdón, de su máximo relativo y de su máximo histórico. La verdad que no hay nada en ese sentido. Recordad que cuando el mínimo relativo y el mínimo absoluto están tan cercas, suele ser mala señal. Por debajo de la EMA. Squeeze moment prácticamente plano. En compresión sí, pero plano. Lo único que nos puede salvar aquí es ruptura de la EMA con entrada de volumen. Si cerramos un buen volumen hoy y rompemos la EMA, es una letanía que nos puede hacer un trade del 2.26 al 3.32. No más, ¿eh? No te lleva a más sitios. No, no penséis que esto es algo más, pero bueno, es un 30%. Nos puede llevar en un movimiento 2 o 3 días. Pero ahora mismo yo no veo el mercado para aguantar un movimiento de 2 o 3 días, ¿vale? Gracias, Chamate, por estar por aquí. Un abrazote. Así que Rune, cuidado, porque no le veo tan fácilmente para poder entrar.
El volumen y letanía, son las dos cosas, y la V en el Squeeze Moment. Lo bueno es que estamos muy cerca de romper la EMA en el caso de Rune. De hecho, yo creo que técnicamente ahora mismo está rota. Sí, ahora mismo la EMA está rota. Así que posible operación, sí. Espérate a que termine el día. Si vas a dormir por encima de la EMA y sigue entrando volumen, pues ahí, letanía. Ya sabéis todos operar la letanía, ¿no? ¿Alguien de aquí, de los que estáis en el vídeo viendo el directo, no sabes operar la letanía? Y si lo estás viendo en diferido y no sabes operar la letanía, mándame un mensaje, hombre. Mándame un mensaje y te enseño a operar la letanía. Dodechony. Vamos a llamarlo en inglés porque la gente diga, ay, esta gente sí sabe. Le decimos letanía y la gente, claro, hablamos de letanía, de gallumbos viejos, pues la gente que, como no enseño Ferraris ni Lamborghinis, pues está complicado. ¿Cómo la gente va a encontrar atractivo en el trading si hablo de letanías y de gallumbos viejos? Está complicado, ¿verdad? Bueno, Sis. Igual que el resto, rompió la línea de tendencia principal. Ok. Con un squeeze moment prácticamente plano, sin fuerza, sin volumen y sin romper la EMA. Para mí esto es tocar para seguir haciendo el rango. Hombre, lo único bueno, Rafa, es que parece que tenemos un nuevo suelo. Lo único bueno es que parece que tenemos un nuevo suelo. Parece, sin confirmar. Vamos a ver si se confirma o no. Así que sí, claro, pues es que yo enseño trading de manera distinta. Yo no muevo así billetes delante de la cámara, enseño un Lamborghini, la playa, las fiestas de lujo, el Moët, la champaña, todas esas cosas. Yo no utilizo esas cosas, ¿vale? Yo no enseño esas cosas. Y como no enseño esas cosas, pues la gente se da cuenta que el trading es una cosa poco glamurosa, de mucho trabajo, y sí, te permite un estilo de vida distinto, pero no. Pero no enseño, yo no os enseño, ¿verdad? El coche en la playa, el barco. No, pues no lo enseño, ¿verdad? Si lo enseñara, a lo mejor la gente habría más gente, porque quizá, ay, este es un trader pobre, este no gana dinero, ¿verdad? No enseña billetes, no tiene Lamborghini. De hecho, no tengo Lamborghini. Pero ni lo tengo ni lo enseño. Aunque lo tuviera, no lo. Enseño mudanzas, efectivamente, enseño mudanzas. ¿Cuántas mudanzas os he enseñado en este año? Os he enseñado casi tres mudanzas, ¿no? Ese sí es mi estilo de vida, ¿ves? Ese sí es mi estilo de vida. Teta. Fíjate que Teta sí me sigue gustando el poder hacer una entrada. Sí, es verdad, me debería cambiar el título del canal y llamarlo Trading para Pobres, ¿no? Salir con una camiseta rota y haciendo el directo debajo de un puente, con datos que me presten. Gracias, Luigi 6667, por seguirnos por aquí. El trading del pobre. Oye, os tengo que enseñar algo. De hecho, me acabo de dar cuenta que tengo un roto en el polo. Me acabo de dar cuenta que tengo un roto en el polo. Lo mismo sirve para el canal del trading para pobres. Bueno, no es un roto, es un descosidito aquí en el interior. Me acabo de dar cuenta. Teta, mira, Teta tiene un buen nivel, está cerca de esos puntos de volver a romper la EMA, pero recordad que lo rompió, la operamos, lo perdimos ya, y desde entonces se ha mantenido con un squeeze moment muy plano. Eso sí, fijaros desde dónde está haciendo compresión, fijaros desde dónde está haciendo compresión, ¿eh? El único tema es que nos encontramos en la zona baja de la compresión. Estamos por debajo del 50% de esa compresión, sí. Tiene, como bien dice el amigo Rubén, tiene una pinta de rango pues muy clara. Lo bueno es que nos ha marcado un suelo que ya ha respetado. Lo bueno es que parece que sí ha traído un poquito de interés y está entrando un poquito de volumen. Y lo bueno es que en el momento que tengamos el sprint, que en algún momento tenemos que tener un sprint, no va a ser una compresión continua. Cuidado, que los momentos de compresión continua son poco atractivos. Cuando yo tengo un activo con un momento de compresión que ha durado 2 meses, no suele, o sea, no me da, no le doy mucho valor a ese movimiento de compresión, ¿vale? Pero un momento de compresión en zonas de suelo me da veracidad a ese movimiento de compresión, y bueno, más, perdón, veracidad a ese suelo, ¿vale? Yo seguro que si cargo esto, ¿ves? Si hago el VRVP que me muestra las zonas de volumen, me está confirmando que aquí hay un buen volumen, ¿verdad? Aquí tenemos un buen volumen, al menos en rango visible hay un buen volumen. Y si quito el rango visible, o sea, si amplío el rango visible, me sigue siendo un buen volumen. Todavía no, nadie me gana. Todavía nadie me gana en ese rango, ¿vale? Entonces, es un rango en suelo, parece que bastante confirmado.
Vamos a ver si nos da el salto, pero no tiene mala pinta Teta. Creo que es de las que hemos pedido que están un poquito más, más mejor, diría el clásico. Venga, y por último, antes de empezar a ver otros activos, que recordad que hoy es miércoles, que vemos otros mercados y que los vamos a ver en otro, con otro chain, TRX. Y además creo que va a tener cosas que os van a gustar. TRX. Apoyando en la EMA, a ver si aquí también está apoyando en la EMA. Sí, también está apoyando en la EMA. ¿De qué tiene dibujo esto? A ver quién me lo dice. ¿Quién me lo dice? Venga, quiero ver ya gente activa. Os veo muy dormido. No sé si es que hace mucho calor en el verano, no habéis dormido siesta, pero tiene algo, tiene una buena pinta. ¿A qué se parece esto? ¿O qué parece? ¿Qué tiene pinta de esto? Venga, que alguien conteste. Que alguien conteste. Nadie contesta. Ah, ya veo las contestaciones. Tranquilos. Pullback, letanía completada. Fractal. Buenas a todos. Me parece que llego para ver los créditos finales. No, Hansonio. De hecho, vas a ver algo interesante. No te vayas todavía. Hay aún más. Para mí, lo interesante que yo estoy viendo aquí es una posible letanía sobre la EMA. Porque hemos tenido el fin y la posible salida. ¿Quién nos tiene que confirmar esta posible letanía? Venga, ¿quién nos tiene que confirmar esta posible letanía? Que no lo está haciendo. ¿Quién nos tiene que confirmar esta posible letanía? Que no lo está haciendo. El volumen, ¿vale? Correcto, Rubén. Correcto. El volumen es el que no está confirmándonos. El ADX también nos está mostrando que sí, que sigue con fuerza. O sea, no termina de salir con la fuerza. A ver, déjame que vuelva a analizar. Fuerza bajista, fuerza bajista, fuerza bajista. Empezó a perder fuerza bajista. Sigue con fuerza bajista. No nos ha dado todavía la V que dice ya salgo y ya se está dando la vuelta al squeeze moment, ¿vale? En compresión, eso sí. Para mí, esto es un punto de compra. Para mí es un punto con bastante riesgo de Trone, pero es un punto de compra bastante interesante. O buscar el apoyo en la línea de tendencia. Pero para mí sí es un punto de compra interesante. De hecho, la voy a comprar. ¿Qué día antes? La voy a comprar, ¿va? Listo, con esto acabamos. Hay menos volumen que mi pelo. ¿Qué me vas a decir a mí? Que yo soy ya el tío con menos volumen en el pelo del mundo. ¿La V en 21 te gustaba? Sí, bueno, especialmente me gusta por debajo del 21. Cuanto más abajo del 21, mejor. O sea, lo que me gusta es la ruptura del 21 en la dirección correcta, ¿vale? Entonces, si la V se hace por debajo del 21, pues es un buen nivel. En el 20, en el 19, es un nivel fabuloso. Sobre todo porque vemos cuando rompemos el nivel 21, vemos que la tendencia se está consolidando. Entonces decimos, es una buena señal de entrada, pero pues ahí es donde tenemos que verlo, ¿va? Listos, dudas, dificultades, preguntas sobre lo que hemos analizado. ¿Y qué planes tenéis de la vida en el trading? Porque si está la cosa complicada. Me voy a la escena secundaria y os voy a mostrar un exchange que estoy evaluando, que se llama Prime XBT, tiene ciertas cosas. Le voy a dar un recorrido rapidito, ¿vale? Y una vez visto el recorrido rapidito, voy a hacer mostrar análisis de otros mercados en operación, ¿vale? Es como casi cualquier exchange. Cosas interesantes que tienen, que me gustan. Bueno, se opera todo bajo margen. O sea, pues el mercado spot... brilla por su ausencia, ¿vale? Es todo porque opera sobre CFDs y al operar sobre CFDs es todo bajo mercados de margen o mercados de futuro. En este caso puedes comprar criptomonedas. De hecho, la diferencia que tiene con otros exchange que me está gustando es que todo el valor se basa sobre Bitcoin. Entonces, luego Bitcoin lo puedes convertir en otros activos, pero todo se basa y todas tus pips se basan sobre Bitcoin y eso me gusta. Tienes opciones de copy trading, de las que ya hablaremos algún día, ¿vale? A mí ya sabéis que yo no soy el mayor fan del copy trading, pero pues ahí siempre puede dar o tener una pequeña parte de tu cartera en copy trading. Yo, por ejemplo, en Forex tengo un bot que la gente hace copy trading sobre él. O sea, no, yo no hago copy trading sobre otro. Yo tengo un bot y mucha gente que me dice, pues lo dejo cuando no quiero operar el mercado, lo dejo sobre tu bot, que me da poca rentabilidad, pero me da una rentabilidad continua. Pues está bien, ¿vale?
no vendo el bot, no voy a dar referidos del bot, nada de eso. No, ya sabéis que esa no es mi estrategia y no trabajo por ahí. Tienen activos con depósitos que te están dando, pues dependiendo del activo y dependiendo del día y dependiendo del momento, tienen algunos para hacer depósitos, ¿vale? Y tiene una cosa que me gusta mucho, que si juntamos una comunidad buena, podemos hacer un concurso de trading interno entre nosotros. Podría estar muy divertido, yo no participaría, pero podría estar muy divertido organizar internamente nosotros como comunidad, pero tendríamos que crecer como comunidad, tendríamos que llegar mínimo este grupo a las 1.000 personas para que nos hicieran un concurso interno, ¿vale? Pero vámonos a lo que nos interesa, ¿vale? Vámonos a lo que nos interesa, que es a lo que hemos venido aquí. Las operaciones. Bueno, tienes las típicas cosas de la cartera, tienes para hacer transferencias, recompensas, programa de referidos. Yo todavía hoy no os voy a compartir el programa de referidos hasta que yo no vea cómo funciona. Repito, para mí esto es lo más importante, ¿vale? Pero a lo que me voy yo es a la operación. Tiene algo que me gusta cuando estás aquí trabajando en el análisis, ¿vale? Puedes hacer análisis con gráficos normales, ¿vale? Puedes tener una pantalla con múltiples gráficos, que si tu pantalla es grande, pues lo verás grande, si tu pantalla es pequeña, lo verás pequeña. Y lo bueno que tiene es que además te permite operar con TradingView sin límite de indicadores, ¿vale? Aquellos que tengáis la versión gratuita de TradingView, podéis trabajar aquí igual, sin límite de indicadores. Y eso, pues la verdad que está bastante, bastante interesante. Aquellos que lo quieran utilizar, pues es una opción. ¿Qué activos tenemos para operar? Y son por lo que estamos aquí. Tienes Forex, ¿vale? Tienes índices y tienes criptomonedas. Forex, cripto, ¿vale? Tienes no muchos pares, pero tienes unos cuantos pares de cripto, ¿vale? Y tienes CFDs. En CFDs tienes algunos índices, el índice australiano, dos de crudo, el Brent y el Wisconsin. Sí. El Dow Jones. El Euro 50, que es también de la bolsa europea, el índice francés, el alemán, el oro, la bolsa japonesa, el Nasdaq, plata, S&P 500, la bolsa española, algunos por ahí, ¿vale? Entonces, pues como tiene el S&P 500, vamos a empezar por el S&P 500. Confirmadme que lo estáis viendo todos bien, yo sé que se ve chiquito. Haremos una nueva de operaciones para este tipo de pantalla, pero de momento lo vamos a ver aquí, ¿vale? Y vemos aquí, pues, cómo tenemos el funcionamiento del S&P 500. Lo bueno es que con esta herramienta también tenemos opciones de ver los valores nada más que desplazándonos a través de ello, ¿vale? Recordad que vimos el otro día la salida del S&P 500, los valores más relevantes del S&P 500, os los voy a recordar. Índices, por aquí los tenía apuntaditos en mi lista. Correcto, el 3918 como ese valor importante de salida, ¿vale? Así que ahí yo creo que tenemos el punto de apoyo. Ha funcionado, está funcionando bien respecto a desde la noticia, bueno, desde que se salieron las minutas, parece que tiene bastante fuerza alcista y vamos a ver si conseguimos atacar de momento su EMA de 25 periodos que se encuentra en 3.875 y su punto de referencia importante en 3.918. Aquellos que operáis conmigo y que habéis visto la sesión de operación intradía, veis como cuando aquí tenemos divergencia en las bandas de Bollinger, en el momento del toque es una buena señal para salir y para operar, ¿vale? Así que es una buena opción aquí, a través de este punto, es una buena opción, perdón, a través de este punto para lanzar el long. No sé si alguno lo estaba operando o como estabais en el directo, pues no lo podíais dar operado, ¿vale? Rubén, pues déjame, espérate al día de hoy, al final, que al rato voy a pasar. Estoy terminando una evaluación de comisiones y si me convence, lo comparto. Con todos vosotros, ¿vale? Dice por aquí que habéis escrito privado. Sí, se puede hacer privado. O sea, ahora mismo las que hay son abiertas y son públicas, pero se pueden hacer torneos de trading privado. Sorteos cantados.
La TV está fenomenal. ¿Cómo se llama este programa? Ahora lo vamos a ver. Las criptos se trabajan exclusivamente con CFD. En este caso, sí. Con este chain son con CFDs. Entonces, esto es para trading, nada más. Esto no es para que tú compres criptos y holdes. Eso es otra cosa distinta. Esto es trading. Y para trading, el CFD pues es un buen activo, ¿vale? Sí, es que estoy terminando con comisiones y spread. Justo lo que pregunta Javi. El spread es muy bajo, que es lo que me gusta para hacer operaciones de intradía. Poder hacer 20, 30, 40, 50 operaciones intradía. El slip page todavía no lo tengo claro. El swap es el normal, el de mercado, no me parece claro. Y las reglas de Edge me parecen buenas, me parecen bastante positivas, ¿vale? Es con KYC donde está ubicado. No requiere. O sea, para abrir la cuenta no requiere KYC. Para ciertas operaciones sí te requiere KYC, ¿vale? ¿Dónde está ubicado? Como es solo para futuros, sí es. Bueno, no es que sea solo para futuros, es margen, ¿vale? Es margen. Son los índices normales, no son los mini. Es parecido a un eToro, como alguno dice, pero las comisiones de salida de dinero y los splits son más bajos que en eToro, ¿vale? Y eso es lo que me está gustando. Como digo, no os doy todavía nada, que estoy terminando la evaluación. La evaluación la termino hoy o mañana, sin falta. Me faltan algunos datos y si lo veo 100% y si no veo alguna cosa bien, lo compartiré, pero os diré, oye, pero cuidado con esto o cuidado con esto otro, ¿vale? Recordad que para mí es importante saber que mi opinión es pura. No tengo ningún interés en que te abras una cuenta aquí, ¿vale? Entonces, como no tengo ningún interés, no me pagan porque te abras la cuenta, que bueno, me pagan referidos, por eso. Pero no es que me estén diciendo, oye, te voy a dar $100 por cada cuenta que se abre aquí. Los referidos te cuentan si operas. Si no operas porque te abres la cuenta, no me dan ni un dólar, ¿vale? Así que nada más, por eso os lo estoy enseñando. Y sabéis que soy reticente a enseñar estas cosas, pero lo estoy enseñando, ¿vale? Continuamos con más cositas que quiero ver aquí. El oro, súper castigado hoy y ayer, ¿vale? Seguimos, mira, os lo voy a mostrar en gráfico de una hora para que lo veáis bien. Fijaros el castigo. Ay, perdón, que me fue. Fijaros el castigo que lleva el oro. Fijaros el castigo que lleva el oro en gráfico de una hora. Lleva y está muy cerca de su próximo soporte. En caso de perder el oro su próximo soporte, para mí va a ser muy complicado el mantenimiento. Recordad que su soporte ahora mismo, está, de hecho lo ha perdido ahora mismo. Su soporte más fuerte está en 1765 y ahora mismo ya lo ha perdido. En este ratito que estamos hablando, lo ha perdido, ¿vale? Yo estaba controlando el 1760, 1769 como posible soporte y en este rato que estamos hablando lo ha perdido. Así que malos auguros para el oro, que va a encontrar su nuevo soporte base en 1682. Así que ahí yo le veo muy difícil que pierda el 1682, sería muy difícil para mí que lo perdiera, pero ese es su punto final del oro. Hasta ese movimiento podría ser un movimiento entre comillas normal, pero mucho cuidado que ese movimiento normal nos puede llevar a un buen cacharrazo, ¿vale? Nos puede llevar a un buen cacharrazo. Bueno, las órdenes que están abiertas, recordad que te salen aquí cuál traes en positivo y cuál traes, bueno. Yo tengo ahora mismo dos operaciones abiertas en euro dólar, que las abrí de 100 contratos, que los abrí en la mañana y ahora mismo estoy casi a la par, un contrato en positivo, o sea, un contrato en positivo y el otro en negativo, pero prácticamente a la par, ¿vale? Así que ahí lo ando siguiendo y viendo a ver hacia dónde nos lleva. La gran suerte Aquí puedes poner tu stop loss, puedes hacerlo todo. Y por eso me di cuenta que trae poco spread, ¿vale? Y eso es algo que me gustó mucho. Porque para los que, cuando abres muchas posiciones, los spreads son los que te matan. Recordad que hay unos vídeos en TikTok que estoy subiendo sobre los costes ocultos de los exchange. Y antes de entrar en un exchange o en un broker, es fundamental que evalúes esto. ¿Qué otra cosita os quiero enseñar? El barril de Brent. Ha perdido los $100. También los perdió mientras empezábamos el directo. En la mañana ya tuvo un golpecito
Bueno, este es el golpecito de la mañana. Ahora parece que está recuperando cerca de los $100, pero para mí se me va bajista. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Recordáis cómo aprendimos a operar el scalping o el intradía el otro día, no? Bueno, ruptura, toque, ¿tienes divergencia? Sí, se entra. En el momento que toques, ¿tienes divergencia? 1, 2, 3, 4. Aquí se cerró la divergencia. Aquí cierras tu posición o como mucho aquí, ¿vale? Te has sacado una rentabilidad ¿en qué? En 4 o 5 horas, lo que se sacan otros traders operando en swing trading en los últimos 3 meses. Así que ya sabéis que hay riesgos, es apalancado, hay liquidaciones, tenéis que tener cuidado, pero en cualquier caso son buenas operaciones, ¿vale? El hacer scalping con las técnicas o intradía, con las técnicas que os he enseñado, no os garantiza el éxito, pero son unas reglas sencillitas en las cuales si te ciñes bien y las haces bien y tienes cabeza y operas con stop loss y con este take profit, sencillas y bastante operables, ¿vale? Así que tenemos mercados de materias primas bastante bajistas. Tenemos mercados de cripto, hemos visto casi en zona de rango. Y mercados de Forex. Voy a dar un saltito rápido para que veamos el euro dólar, ¿vale? Déjame que lo cargue aquí. El euro dólar. El euro dólar, aquí está. Vemos el euro dólar que sigue bajista, aunque te digo, las últimas horas parece que empuja un poco hacia arriba. Y también muy operable, toque, salida, divergencia, toque y salida. O sea, ahora mismo está técnicamente bastante sencillo para operar, ¿vale? En gráfico horario bastante sencillo, en gráfico de 5 minutos ahí sí está un poquito más vibrante, más complicado, pero tampoco está mal. O sea, de hecho aquí estamos operando a la contra, en gráfico de 5 minutos estamos operando a la contra y nos ha dado algún trade también bastante, bastante positivo, como podéis ver, ¿vale? Creo que todavía al dólar le queda corrección, perdón, al euro le queda corrección, pero no la veo infinito, chicos. Yo no veo esta corrección infinita y os digo por qué. Alemania, a los países exportadores le interesa mucho un euro barato, pero no por debajo de la equiparación, ¿vale? Por debajo de la igualdad. El 1-1 no le interesa. Creo que un precio objetivo para el Banco de Europa, para el Banco Central Europeo, estaría en el 1.12 o 1.20, ¿vale? Entre esos números. Gracias, Brick Matías, por volver a suscribirte. Así que por ahí vienen los tiros, ¿vale? Por ahí vienen los tiros. El key level del DMI ADX en 21 o en 23. A mí me gusta en 21. ¿Dónde tiene ubicado su sede central? Ay, perdón, al ratito os lo cuento. Estos casi todos están en Singapur, casi todos están en Belice, Malta. Recordad que los CFDs, muchos países tienen la limitación de operar los CFDs. Entonces, pues muchos de estos están en este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué métodos se pueden usar para fondearlas? Tarjeta, transferencia, USDT, Bitcoin. Yo lo fondé desde Bitcoin, ¿sabes? Y la verdad que bien y muy rápido. ¿Tienes canal en TradingView para seguirte? No tengo canal en TradingView. Lo tengo, pero no está activo. No suelo compartir mis análisis en TradingView en el canal. ¿Scalping se puede hacer en spot? Técnicamente se puede, pero pues da muy poco rendimiento, ¿vale? De hecho, gracias, 5.000 somos ya. Ah, muchas felicidades a todos, no solamente a mí, a toda la comunidad. 5.000 suscriptores en YouTube. Tiri, 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 tiri. Muy bueno, muy bueno. Próximo objetivo, a por los 10.000 en YouTube. Ya, no, término medio, ¿para qué, no? A por los 10.000, que ahí ya vamos a empezar a ser 10.000 suscriptores en YouTube y ya eres un canal relevante. Con 5.000 no somos más que una hormiguita, pero seguimos creciendo. Es un gustazo. Gracias a todos vosotros, comunidad, por hacerlo posible. ¿Eh? Si llego a saber, pongo un vídeo de cohetes, esas cosas. Hoy faltaban 20 y parece que se han dado varios, así que imagínate. Bueno, dudas, dificultades, problemas. Tenemos 10 minutitos justos. ¿Alguna duda, alguna dificultad, algún problema, algo que destacar? ¿Algo que queráis saber de algún mercado? Y lo analizamos rápido. Bueno, sobre el exchange que me están preguntando, este que os estoy mostrando, el broker exchange.
A mí me parece interesante. Es una forma para los que hacemos trading de estar en distintos mercados de una forma fácil. Por ejemplo, antes yo utilizaba RoboForex. RoboForex está muy interesante. Bueno, de hecho lo sigo utilizando, ¿no? Pero lo utilizaba. Antes lo utilizaba solo para Forex. Empezaron a meter cripto, pero materias primas solo tienen oro y plata, creo, y no tienen índices. Entonces, esta es una buena opción para poder trabajar a distancia, ¿vale? Recordad. No es consejo de opinión, o sea, no es consejo de opinión, pero no es consejo de inversión, es una mera opinión personal. Y lo que os digo es que evaluéis vuestras trading, ¿no? Y el trading de CFDs es bastante riesgoso, es bastante riesgoso. Se hace apalancado y no lo recomiendo si no tienes ya un conocimiento base, no tienes cierta capacidad de tradear, si has hecho un tiempo en spot y ya eres bueno. O sea, yo sabéis que el scalping y el intradía solo lo recomiendo para aquellas personas que ya demostraron que son rentables en el swing trading y que saben poner sus stop loss y que saben poner sus take profit y todo eso. Si no, con mucho cuidado, ¿vale? ¿Con 10.000 suscriptores te tiñes el pelo de rosa? No, me lo afeito, que ya lo he hecho varias veces. Mira, de blanco. Me lo tiño de blanco. Me lo decoloro de blanco. El poco pelo que me queda, ¿va? ¿Podrías dar una vista a NatGas? Bueno, ahora no, pero le doy un vistazo, ¿vale, Leandre? Le doy un vistacito y veo a ver cómo está. Porque ya no lo tengo en esta plataforma donde puedo... Aquí, a ver, si tengo el análisis cargado de la otra plataforma, lo veo en un momento. A ver. Sí, es que no lo tengo cargado aquí, ¿vale? Pero para el próximo día me lo apunto y lo mostramos. La verdad que está corrigiendo todo lo que es relativo. Yo he salido de todos los ETFs de materias primas, salí en el mes de junio, salí de todos los ETFs de materias primas, porque creo que viene un castigo para las materias primas. Entonces ahí cerramos fuerte, ¿vale? Ja, 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 copito de nieve. ¿Quién es copito de nieve? ¿Quién es copito de nieve? Ya me he perdido ahí. Ah, ya sí me he perdido. ¿Quién es copito de nieve? Ah, por teñirme de blanco. Ah, sí, sí. Estaría bien. A los 10.000 hacemos una gala tipo la de Navidad. Venga. Trato hecho. Trato hecho. Si llegamos a los 10.000 hacemos una gala de premios. ¿Va? Bueno. Pues vamos a ir terminando, ¿no, chicos? Creo que ha sido un día. Empezamos con la mentoría a las 11 de la mañana. Echamos una hora de charla por Discord con preguntas sobre la mentoría y luego terminamos hablando de lo divino y del humano y de otros influencers. Y como era Petit Comité, ahí dijimos cada uno lo que queríamos sin tanto cuidado, ¿verdad? Y no hemos terminado uno y nos hemos puesto con el directo. Han sido 3 horas seguidas dedicadas a la comunidad. La verdad que sí está complicado, ¿eh? 3 horas seguidas así dedicadas a la comunidad está complicadico, ¿no? Dicho lo cual, me voy a hacer la compra porque tengo menos comida en la casa que... Me voy a hacer la compra, voy a comer y voy a seguir trabajando porque aquí no queda, aquí el mercado no termina. Así que dudas, dificultades, problemas, seguimos en contacto por Discord y por Telegram. Por cierto, todavía falta mucha gente por votar en el Telegram para ver si el adivinar puntos lo hacemos como el mes pasado o hacemos ese juego de apuestas, ¿vale? Yo lo veo bien, lo veo interesante hacerlo de apuestas, pero entiendo que haya gente que no quiera. Entonces, yo creo que si al menos no hay el 60% para que diga lo de apuestas, me voy a quedar con el método actual, ¿vale? Más que nada para pues, que los cambios sí haya al menos el 60% de la gente. Es un cambio de algo que ya hacíamos. Ahí está. Y sigo esperando. Nos quedan pocos días para anunciar, para hacer la votación del premio Ruca de junio. Y veo muy pocos propuestos. Entonces, porfa, comunidad, daros una clavadita y proponerme 2-3 más. Que hagamos una votación entre al menos haya 4 o 5. Para ver quién se lleva el próximo premio Ruca, ¿vale? Así que por ahí vamos.
Lo que más mola de las apuestas es que practicamos mucho con las wallets. Sí, lo bueno de las apuestas es que vamos a hacer y vamos a darle liquidez a Ruka, porque hemos decidido que el 10% de las apuestas se queden en liquidez para Ruka, ¿vale? Entonces, pues al final es algo interesante. Rafa, ¿puedes enseñaros del level 2 y del TAS? Ya queréis saltar a temas gordos. Sobre todo el TAS. Vaya. El viernes más. ¿Por qué mejor? Bueno, a lo mejor mañana. Yo creo que vamos a cambiar mañana por el viernes, ¿sabes? Así que mañana más, porque mejor es imposible. Os mando un fortísimo. ¿Cómo te hacemos llegar a nuestros candidatos en Ruka? Mira, me lo pueden mandar por privado o directamente al grupo. Ponen hashtag o ponle algo, candidato Ruka, para poderlos enseñar y venga, mandar unos cuantos y así hacemos votación o hacen votación, que ya sabéis que es un tema de la comunidad del que yo me abstengo para evitar problemas y a ver si le vamos dando a los premios Ruka, ¿vale? Abrazo fuerte, saludos y mañana más, porque creo que mejor, si es posible, lo veo difícil. Hasta luego, hasta mañana.